there in all the colors. Ja comencem l'altra entrevista, ja, ja hem rebut aquí a l'equip de Missa, bueno, Misael Sant Roque i companyia, Mamut Teatre. Mamut Teatre. I ens fa molta il·lusió, ja habitual Misael amb nosaltres, i recordem que estem aquí en directe des de Ona de Sants, també ens escolteu a Ràdio Hostafrancs, segurament que també després ens escoltareu també a M1 FM, a Ràdio de Lleida, amb molts canals de streaming, que nosaltres connectem ara mateix en directe amb molts canals de streaming, també després s'han diferit per Ràdio Hostafrancs des de fa, a més, fa només dues setmanes que va començar també un diferit en Ràdio Hostafrancs a les 11 de la nit, o sigui que també ens podran escoltar dintre de poquet a la gent que sigui més nocturna, i després en podcast a nosaltres, iBooks, Spotify, YouTube, SoundCloud, etc, etc. I doncs, bueno, sobretot anem a parlar de dues obres, una publicada que a més es va presentar també per Sant Jordi i que ens ha fet molta il·lusió, que és Gente Nocturna, I després també doncs, una obra que es va presentar al Festival Mutis i ara es podrà estrenar el 2 de juny, al Centre Cívic Drassanes? No. Al RAI, a l'associació RAI. Ajà, exacte, molt bé. I ara, bueno, ara anem a acabar de presentar també tota la gent que ha vingut amb Misael, que doncs, presenteu-vos vosaltres, que em fa molta il·lusió perquè esteu aquí a la ràdio, i la Rita ja és una habitual també, Rita Ardiaca, actriu, intèrpret. Pues sí, hola, bones, otra vez. Otra vez aquí, Rita. I Eloisa. Hola, jo sóc la productora i la regidora de l'obra. Molt bé, i a més l'Eloisa doncs, també, ella doncs, dibuixa de meravella, és una artista fantàstica, també fa molts audiovisuals també fantàstics, i doncs, jo crec que és una incorporació molt, molt interessant a Mut Teatre, no, Misael? Per a mi és imprescindible, nos ha salvado la vida. Hoy casi literalmente a Rita le ha salvado la vida y nos está ayudando muchísimo. También es la autora del cartel, del nuevo cartel, que podéis encontrar en nuestras redes sociales, y bueno, está haciendo un trabajo de producción fantástico, así que estamos muy contentos de que esté en el equipo. Mira, justamente uno de los deberes o de los trabajos de una buena productora es atender cuando pasan cosas así con actores, actrices, lo que sea. Y porque es la radio no se ve, pero aquí o sea, nuestra actriz tenía un problema digestivo y Eloisa ha traído un picnic increíble que consta de pan, plátano, kombucha, o sea, jengibre de todos los tipos, hidratado, deshidratado. Me encanta que estemos hablando de problemas digestivos en la radio. Claro, y de hecho, porque no podéis ver el vasito con la cuchara con azúcar moreno, sí. Además, bueno, porque como somos todos morenos en Mamut, menos Ignasi. Y de hecho, también tenemos aquí una kombuchita en plan. Es fantástico. Sí, sí. Esto no habría sido posible sin Eloisa. Pues eso, por eso que es tan importante también. Aquí siempre destacamos en Ona Cultural los trabajos, todos los trabajos en el teatro y en el cine, ¿no? Que son muy importantes. Y producción es importantísimo. Muchísimo. Y bueno, además habéis hecho también una lo que es el dossier de prensa muy interesante también para presentar final de trayecto, y eso también hace más atractivo después a distribuidoras, productoras, etcétera. Y bueno, pues primero empezamos con Gente Nocturna, hacemos un pequeño, vamos a actualizar a la gente, al público, als oients, estem acostumats, que han parlat de Gente Nocturna en diverses ocasions. És un text que ja sap a Misael, ja sabe a Misael que me tiene enamorada, que cuando lo presentó en el Festival Mutis del 2018, ¿fue? 19, exacto. Sí. Pues me encantó, aposté muchísimo por él y dije, este texto tiene que ser publicado. Sí, sí, además lo escribiste en una crítica, me acuerdo, la tengo. Exacto, en la nevera. En Cultura y algo más. Sí, sí. Y bueno, pues justamente después Ediciones Mutis lo ha publicado, y aparte de otros textos del autor, que este autor, que además es dramaturgo, es también guionista, es profesor también de cine, de guión, es director, y también pues muchísimas otras cosas que tengan que ver con todo lo que es crear una obra de teatro y llevarla adelante como dramaturgo. Dramaturgo y director, muchas veces no también haces la escenografía o haces otras cosas nuevamente, porque es cuando se juntan los dos trabajos, ¿no? De dramaturgo y director. Sí, es que a mí me gusta la noción clásica del teatro como compañía, donde todo el mundo hace un poco de todo. Es verdad que a veces no es
no es compatible con otros oficios o con otras obligaciones que tengas que hacer dentro de la misma compañía o del mismo proyecto. Pero siempre que podemos, sí, hacemos un poco todo entre todos y buscándonos las cosas. Pero ahora sí que estamos intentando diversificar un poco eso con la figura, por ejemplo, de Eloisa. Sí. Pero sí, bueno, hacemos lo que podemos. A ver, es de agradecer porque yo no tengo ni idea ni de vestuario, ni de atrecho, ni de nada, y que exista esta figura como externa que diga las cosas y que yo no me tenga que preocupar de eso, pues yo lo agradezco mucho, la verdad. Claro. Rita, por cierto, ha ganado ella como actriz, justamente con Final de Trayecto, ha ganado el premio en el Festival Mutis a Mejor Actriz, o sea que esto también muy importante de recordar, que yo es que siempre digo que me gustó mucho la primera vez que vino aquí la radio, que se puso a leer un texto de Misael que había estado en Lecturas Dramatizadas y que con fue Alberto. Con Alberto, pero que fue una improvisación total aquello y salió de maravilla. Y eso es de mucho agradecer. ¿Cómo podemos encontrar la información, que esto también es importante, sobre Final de Trayecto en redes? Eso es súper bien, porque me parece que el Instagram, ¿no?, ahora mismo debe estar muy activo, ¿no? Bueno, ahora yo creo que donde nos podéis encontrar más, sobre todo información sobre el Final del Trayecto, va a ser en redes, tanto las de Misael como las de Rita, las de Ignasi, las de Oscar, que estamos todos en el proyecto, pero también las de Mamut, evidentemente. Exacto. Mamut Teatra, que Mamut es la Teatra. Compañía. Pues allí tenéis toda la información del nuevo cartel y cuándo vamos a hacer la obra, que es el 2 de junio a las 9:30 en el RAI, Asociación RAI. Y allí ahora mismo está todo. Muy bien. Pero pondremos más cosas, que tenemos fotos del estreno, claro. Tenemos vídeos, tenemos de todo. Entonces estos días vamos a poner cosas. Muchas cosas, sí. Porque además Eloisa Fantovani está moviéndolo todo, es una maravilla, la verdad. Tanto en Ediciones Mutis también está haciendo un trabajo maravilloso. Sí. De hecho, antes decías de Gente Nocturna y justo esta mañana he acabado el dossier, pero del libro de Gente Nocturna. Lo he acabado justo esta mañana. Y ha sido como, mira, ala, una cosa menos. Qué ganas de verlo. Luego te lo mando. Sí, encantadísimo. Tampoco pone nada nuevo que ya no sepas, quiero decir. No. O sea, el libro ya lo has leído. Ya lo tienes, ya no. No te van a convencer de comprarlo. Exacto. Otra vez. Es un libro que además tengo ahí de los libros que tengo más cerca mío, de cabecera, que yo soy mucho de tener libros cerca mío, tanto en la habitación de dormir como en el comedor. Tengo ahí siempre mis libros, ¿no?, que estoy ahí hojeando siempre, mirando, revisando. Uno de ellos es Gente Nocturna. Mira, o sea, yo estoy no sé igual, qué yo decirte, me lo es un piropazo, gracias. Es un gran halago. Muchas gracias por escribir también. Bueno, claro, está claro. Luego sin querer, ¿no? Luego sin querer, como si no existieran 500 versiones de Gente Nocturna. Yo he venido aquí, no he venido como productora, he venido solo a contar todas las versiones que he leído de Gente Nocturna. Solo he venido para eso. Sí, yo he leído unas cuantas, pues imagínate, Eloisa, las versiones que ha leído. La primera de todas, además. Y todas las demás. Claro, pero que tú eres la primera persona que leíste la primera versión entera de la obra. Efectivamente. De Gente Nocturna. Y de hecho, es curioso, porque justamente como estaba haciendo el dossier, digo, bah, a mí Gente Nocturna me encanta, Misael lo sabe, creo que lo sabe todo el mundo ya. Soy muy fan, de hecho, estuve en la presentación. Sí, aquí en el Café del Centro. El Café Central. Bueno, al bar del Centro. Sí, este que está en por Verdaguer. Sí, qué mal que no estemos diciendo el nombre bien. Porque, sí, bueno, pero es el, yo voy a decir que es al bar del Centro. ¿No es el Adonis? No es. No, se llama bar del Centro, Café del Centro o algo así. Yo pienso que es bar, pero bueno, es igual. Bar, bueno, llámalo X. Si esteu escoltant, us sentim molt per haver dit malament el nom. Pero os estimem. Fueron muy, muy amables. Sí, además, el dueño luego escribía y nos contó que había hecho poemas. Bueno, fue fantástico. Y Eloisa estuvo allí con Ignasi. ¿De qué lado está? Es claro, que además se lo dijo. Digo, claro. Es igual que en la obra. Es igual que en la obra. Sí. ¿De qué lado está? Y Eloisa estuvo también con Ignasi Planas, que también está en el Final de Trayecto. Estuvieron en la presentación. Como, bueno, presentando. Sí. Vamos a recordar que los intérpretes, bueno, aquí tenemos a Rita Ardiaca, que es la intérprete femenina, y después está muy bien acompañada por, Ignasi Planas y Oscar Boix. Exactamente. y bueno, pues en Gente Nocturna, yo la pude ver escenificada en el Festival Mutis
2019 con Iggy Planas, contigo. Que esto también es un lujo a veces tenerte a ti de actor, ¿no? Porque... Bueno, para los demás no sé, pero para mí sí, porque me ahorro... A mí me gustó mucho, a mí me gusta mucho ver al autor, que lo vive como actor también. Y es, es diferente que ver a un actor profesional que interpreta tu texto. Es muy chulo ver a un autor o una autora cuando hace de su texto, porque lo vives mucho, muchísimo, porque es tu hijo, tu hija, ¿no? ¿No? Textual, tú decías que no eran tus hijos. No, tus novias. Sí, mis novias. Yo creo que es como una novia. Es muy bonito también. Sí, no, novia, no, es que no, creo, claro, es que un hijo creo que es algo para toda la vida y que requiere muchas cosas, y la novia, pues no. Uh-huh. Y los textos son iguales. Y la novia, además, puedes volver. Y al texto también puedes volver. Mira. Bueno, los hijos también pueden volver. Hijos, claro, los hijos tampoco, que, o sea, están ahí. Están ahí, no puedes hacer nada. Sí, pero esto que decías de actuar, yo también a veces he visto algunos autores actuando en sus propias obras de teatro, en sus propias películas, y a veces no funcionan, yo creo, ¿no? A veces, a lo mejor por exceso de implicación con el texto o por estar demasiado centrados en querer mostrar algo X, que a lo mejor no es lo que hacía falta. No, yo, por ejemplo, creo que tú lo sabes, además, que lo hemos hablado, yo soy fanático de Harold Pinter. Sí. La obra de Harold Pinter que más me gusta del mundo entero es la fiesta de cumpleaños, de Birthday Party, y él la hizo en la BBC como actor, y a mí no me gusta lo que él hace. No me imagino a Pinter interpretando, además. No, pues y le hizo muchísimas cosas. Sí, pero no lo sabía, ¿no? No, pues sabía, y también, ¿no? Pues te recomiendo que busques, creo que está en YouTube entera, él hizo la cinta de Crap, ajá, de Samuel Beckett como actor. Wow. Sí, no, él de hecho él empezó como actor. Bueno, como muchos autores. Como muchísimos también. Autores, sí. Exacto. Sí. Pero sí, a mí me gusta. De hecho, primicia en Ona de Sans, a lo mejor de cara, no sé, septiembre, octubre, ya veremos, a lo mejor voy a actuar en un texto mío. Muy bien, muy bien. A mí, que aún no se ha terminado de escribir. A mí me gusta mucho ver a Misael en escena, porque es esto, que tú lo vives mucho el texto y se nota. Muy bien, muy muchas bien. Gracias. Pues qué primicia más chula, bien. Era el sitio donde tenía que decirlo. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, pues ahora, en nada, pasamos a la publicidad y entonces haremos una hora entera, de 6 a 7 estamos ya a full con vosotros, con perfecto. Vosotras, ¿vale? Y llamaremos a Ignasi Planas dentro de un ratito también, ¿no? Y a Oscar Boyce hacia más o menos al final, más o menos. Sí, y media, ¿no? Sí, un poquito más tarde, así, tal vez, le enviaremos un mensajito también, más que nada porque sale de su trabajo y todo esto. Sí, nos lo dijo. Pero sí, la verdad que nos hace muchísima ilusión. Y cómo no, también, como siempre, pues promocionar las obras, el teatro de Misael San Roque, que es uno de los autores que más nos gusta, y lo sabe muy bien Misael, y esto también, hay que creer en lo que los periodistas también creemos en lo que hablamos. Ahora mismo, por ejemplo, hemos tenido también a un equipo que está llevando muy la literatura alemana, la dramaturgia alemana a Barcelona, ¿no? Y también me gusta muchísimo, ¿no? Y ahora, pues aquí la dramaturgia de aquí, nuestra, local, que nos gusta muchísimo también promocionar, y el Festival Mutis, que además ya sabéis que lo queremos mucho y que es una plataforma maravillosa para lanzar grandes autores como Misael. Y también, pues, esa Ediciones Mutis, que es una editorial que Sergi Belbel mismo ha dicho que trata los textos de maravilla, y sobre todo esas presentaciones que tiene tan, tan bellas, que no se ven habitualmente en el teatro, en lo que son textos teatrales. Son bueno, muy, de muy hecho, no solo en el teatro. O sea, los libros de Ediciones Mutis, ahora son que estoy trabajando ahí, está mal que lo diga yo, pero es la verdad, son especialmente bonitos, precioso. Más incluso que novelas y cosas que se han visto de renombre y de grandes editoriales y de grandes autores. Esas son realmente bonitas. Exacto. Esto no pasa a menudo. No pasa a menudo. Y ahora, por ejemplo, la novedad es Apnea. Que es precioso. Preciosa. Que es una maravilla la que presentación. De Ana diciendo, Barceló. Sí, con Ana. Sí. Lo estábamos diciendo. De hecho, se lo dije a Ana cuando la vi, te lo dije a ti también. Yo te dije, Alberto, también es cuando lo enseñaste. Sí, te dije, es la portada más bonita que tenemos hasta ahora en Ediciones Mutis. Bueno, es que todo el libro es muy bonito. Es que además la portada es preciosa, las ilustraciones dentro son preciosas, y eso, mira, eso que te llevas. Y tanto que sí. Pues ahora pasamos a la publicidad y enseguida estamos otra vez con vosotros. Aquí estem a Ona Cultural, a Ona de Sants, en directe, en Ràdio Estafrancs també, i doncs passem un segonet a la publicitat i
tornem de seguida amb vosaltres, amb aquesta, amb aquest equip fantàstic que són aquest, doncs, Misael San Roque, en representació, ell, autor i director de Mamut Teatre, i també doncs, Eloisa Fantovani i Rita Ardiaca. Fins ara mateix. Citat? Doncs només cal que vagis a la despensa García Lozano i ensumis les aromes de les viandes que hi pots trobar i que observis la satisfacció dels seus clients. Que gaudeixis de l'atenció exquisida que el Carles, el Vicenç i els seus col·laboradors et presten i, sobretot, els seus productes. A la despensa García Lozano del carrer Vallespí 116 no només obtindràs embotits, cans, formatges, conserves de primera qualitat, delicatessen pels paladars més exquisits, pernil, sinó el plaer d'haver experimentat vivències plenes. Ens trobaràs a les xarxes socials, Instagram, Twitter, Facebook. Despensa García Lozano, 23 anys al barri i 10 anys del nou establiment al carrer Vallespí 116. Vols canviar les finestres de casa teva per unes de més estalvi energètic? Se t'ha trencat un vidre o un mirall? Vols canviar la porta del teu comerç? Vols posar un tendal o una persiana? Vols posar una mosquitera? Vols canviar la banyera per un plat de dutxa? Truca a Vidres Pallarola, el rei de la mampara. Des de l'any 1967, al teu servei. Al carrer Badalona, número 10 de Barcelona. Telèfon 93-339-3534. Pressupostos sense compromís. Vidres Pallarola, el rei de la mampara. Cerquita de la estación de Sants, un rincón de arte en Barcelona, por bandera ser un sitio peculiar. Somos el Pablo, el Pepín Campbell, los setos de la Yaya, con cariño y mucho amor. Guardamos su sonrisa en un millón de fotos, chupando aquel caracol. Somos el Pablo y el Pepín Campbell. Como saben, recetas de leyenda, costumbres de una tierra, historias de amor. El Pebrot i el Petit Cargol, al carrer Alcolea, número 18, molt a prop de l'estació de Sants. Vols estar al dia de l'actualitat del districte de Sants-Montjuïc? Ara pots rebre per correu electrònic el nostre butlletí d'informació amb tot allò que t'interessa del teu districte, les notícies i l'agenda d'actes. Entra a bsn.cat/sants-montjuïc i dona't d'alta posant l'adreça del teu correu electrònic. Ah, i no oblidis fer-te amic al nostre Facebook i al Twitter per estar informat minut a minut del teu districte. Recorda, més informació a bsn.cat/sants-montjuïc. Ajuntament de Barcelona. Todos los viernes a partir de las 3 de la tarde podrás escucharnos en Ona de Sants.cat 94.6 de la frecuencia modulada. Directo al corazón, directo al amor. La ràdio del districte. Ona de Sants Montjuïc. Ona de Sants Montjuïc no es fa responsable de les opinions d'aquest espai. El realitzador és l'únic responsable. El realizador es el único responsable, o sea que la Laura Clemente es la única responsable. Claro, sí, ¿no? ¿Cuáles son los límites, Laura? De esto no nos has hablado. ¿Cuáles son las cosas de las que no podemos hablar? Sí, sí, siempre hacemos broma con esto del realizador es el único responsable, porque, porque aquí a Ona Cultural doncs, rebem moltíssima gent sempre. Jo sempre estic molt contenta que mai, mai m'han dit res, o sigui, des de direcció, això també. De moment. De moment. Exacto. Espérate luego. Després el director. Doncs sí, sí. Doncs seguim aquí amb aquest equipàs, amb Mamut Teatre, amb Misael San Roque, Eloisa Fantovani i Rita Ardiaca. I com no, doncs ara de seguida també podrem parlar en breu amb l'actor Ignasi Planas, també molt estimat aquí al nostre programa, que també ha vingut algun dia com Misael San Roque a col·laborar a la secció Ona Cinema també. Sí, perquè, bueno, Misael és un pou de ciència de cinema.
la veritat, i això és fantàstic també, doncs, comptar amb ell ara, perquè està molt ocupat com a dramaturg i director, però potser després de l'estiu o sí. Tornem a intervencions breves, sí. Sí, tanto, és un plaer sempre. I bueno, doncs, nosaltres estarem amb, ara mateix fins a les 7 amb aquest equip meravellós i seguim parlant. Us deixo a la vostra opció si voleu continuar parlant de Gente Nocturna una miqueta i passem després a parlar de Final de Trayecto, com vulgueu. Vosaltres esteu aquí convidats, convidades, i us deixo el vostre aldir, la vostra elecció de seguir com queráis. ¿Qué queréis? ¿Seguir con Gente Nocturna un poquito más? Lo que quieras. ¿Sí? Sí. Vale, muy bien. Tampoco hemos dicho nada de Gente Nocturna hasta ahora. Claro. Es un libro. Así por decir, ¿eh? Bueno, es una obra antes, ¿no? Sí. Sería una obra antes. Luego eventualmente la hemos publicado, claro. Pues sería una obra antes. Claro, muy bien, muy bien. Pues digo, la hemos publicado como si yo estuviera en ediciones muy sí, sí. Siempre llevo tres como semanas. Como si hubieras... ¿Sabes? Porque yo del editorial, como bueno, porque, llevo tres semanas. Claro, porque Loisa pues ahora está formando parte también de Ediciones Mutis como community manager, ¿no? También. Sí. Y eso. Aparentemente organizadora de cosas variadas. Claro que sí, es que es una community manager productora, aquello un poco de todo, en Ediciones sí. Mutis, y la verdad es que se agradece muchísimo porque yo he visto la progresión en redes sociales, ah, y es fantástica. Dado cuenta, ¿eh? Y tanto que sí, nos fijamos aquí las periodistas, claro. Y es fantástico, la verdad. Muy bien, muy bien, enhorabuena. Y seguimos hablando de este Gente Nocturna, que para deciros yo que es un texto que invita muchísimo a reflexión sobre aquellos momentos en que nos vamos a un café, a un bar, ¿no? El típico escritor, escritora o gente que nos gusta estar ahí, ¿no? En nuestro local nocturno, en un local que nos sentimos cómodos, cómodas, ¿no? Que hay pues por un barman, pues puede haber en ese caso no había, pero puede haber un pianista también, ¿no? Mm. Así tipo como Sam, ¿no? De Casablanca. Buena referencia. Sí, sí. Sí. Y esos cuadros de Hopper también, porque justamente sí. la portada también nos invita, ¿no? Este mundo de Hopper, ¿no? De Carver también, sí. ¿No? Sí, sí. Y bueno, sobre todo Misael tiene muchas referencias anglosajonas, tanto de cinematográficas como literarias, ¿no? También en este sentido. Gente Nocturna. Bueno, en este no, en tu imaginario, ¿no? Más bien, ¿no? Sí, bueno, de aquí también. Depende, sí, también de aquí, también europeos. También, bueno, también. Sí. Muchas veces depende más de del proyecto en sí que no de las referencias que uno tiene, sino que a veces el proyecto te lleva a ciertos lugares y a ciertos espacios y otros no. Yo también tengo el libro, la obra Rosita, que también la conoces y también está publicada por Ediciones Mutis. Y, por ejemplo, Rosita y Gente Nocturna creo que son dos obras bastante diferentes. Mucho. Y con referentes muy distintos, casi sí. Antagónicos, porque... Rosita, por ejemplo, tiene muchas referencias de una idiosincrasia mucho más española y de unos referentes televisivos populares, o está marcado en una época muy concreta, y Gente Nocturna es un poco más, sí, es un poco más abstracta a lo mejor, onírica incluso. Sí. Y que Rosita también, de hecho en Rosita también hay muchos elementos que se parecen en las dos obras, pero... Como si las hubiera escrito el mismo autor. Como si las hubiera escrito el mismo autor. Pero sí, pero no se parecen tanto a Final de Trayecto, por ejemplo. No, pero no, sí que la sensibilidad es la misma, ¿eh? Cuando tú lees tus sí, obras, bueno. La sensibilidad es la misma. Sí. Pero si bien son muy diferentes. Sí, lo bello es eso, que justamente hay tanta diferencia. A mí me gusta mucho, ¿no? Que cada obra sea un mundo totalmente diferente. Y esto no lo logran muchos autores y autoras. Es que sí, yo en mi caso es que si no también... un poco, además creo que esto lo hablaba precisamente contigo el otro día, ¿no? Me encanta que digas contigo en la radio. Claro, como si pero la gente supiera. Lo que tiene Laura en la claro. mano es un teléfono que graba. Pero la gente que nos está escuchando. Bueno, con Eloisa. Hablaba con Eloisa Faltobani de que una vez él. En, que una vez se tiene unas ideas de algo que quiere hacer o que le interesa o hay, no sé, referentes, ¿no? O lo que sea, que quieres experimentar o que quieres hacer algo con eso y luego se te pasa, ¿no? Sí. Por eso lo que hablábamos de las novias, precisamente, ¿no? De que cada obra es como una novia en el sentido de que tú puedes enamorarte de alguien y esa persona le gusta, no sé, le gusta ir a caminar al campo. Entonces tú, pues, vas a caminar al campo con esa persona solo porque te gusta la persona, el campo te da igual.
y si a esa persona le gusta, hace no sé qué, pues tú vas a, no sé, la novia que tienes canta ópera, pues tú vas a la ópera a escucharla, pero si la otra es, no sé, patinadora sobre hielo, pues lo mismo, sí. Lo que sea. Entonces yo creo que con las obras pasa un poco lo mismo, que a veces uno se cansa de algo y le apetecen otras cosas, o aparecen inputs, digámoslo así, de cualquier tipo, ya sea de algo que has visto, has leído, algo que te ha ocurrido, lo que sea. Simplemente es como que uno va cambiando de ciclo, y hay ciclos en los que estás con unas ideas y otros con otras. Y yo, por ejemplo, eso sí que lo he visto mucho en mí mismo, es algo que nadie se va a dar cuenta, porque además de las cosas que yo he publicado son dos, de todas las que he escrito y todas las cosas que he hecho, pero sí que verá que, por ejemplo, uno se va dando cuenta de cuándo se van acabando ciertos ciclos. Rosita, por ejemplo, es una obra que era prima hermana de mi primera obra que se llamaba Bambalinas Paralel, que la estoy reescribiendo porque otra primicia, eventualmente el año que viene a lo mejor se publica en Ediciones Mutis. Muy bien, pero sí, pero esa ahora la estoy reescribiendo y claro, es complicado porque ahora es como volver con una ex con la que ya rompiste. Exacto. Pero claro, esas dos obras, por ejemplo, pertenecen a... Y también al microteatro Amor Verdadero, claro, que hice con Rita Ardiaca. Uh-huh. También forman parte de un ciclo... Sí, para mí de un Amor ciclo, Verdadero y Rosita están muy claro, ligados. Por eso están en el mismo libro. Sí, claro. Sí, efectivamente, pero yo que he estado en las dos obras, en plan, claro, los personajes que hacía yo no eran como el mismo, no eran hermanos, pero era como... Primos, ¿no? Era como la historia... El inicio de la historia, no sé cómo decirlo, y por eso, o sea, las tengo muy unidas en mi cabeza. Claro. Sí, sí, y eso acaba, ¿no? Entonces, bueno, y pues Gente Nocturna mismo. Y Rumba también. Gente Nocturna y Rumba tiene. Y Final de Trayecto a lo mejor también entraría un poco en esto de Gente Nocturna y Rumba, pero también creo que ahora, después de Final de Trayecto, lo próximo en lo que estoy trabajando también creo que será distinto a. A todo lo anterior también. Muy bien. Ni mejor ni peor, ¿eh? Distinto. Distinto, o sea. Distinto. Bueno, desde aquí que hemos leído cosas, pero no diremos qué son, nos han gustado. Ah, muy bien. Yo ahora mismo no sé de qué hablan, pero seguro que me ha gustado mucho. Yo creo que tampoco. Yo no sé de qué habla. Yo tengo mucha intriga, o sea, están desde ayer con el secreto. No me refería a eso, porque si no lo he leído, ¿no? ¿Qué decías? Yo me refería al guión. Ah, claro, pues lo claro, que estás trabajando ahora. El guión de cine, claro. Ay, claro. Bien. Sí. Ay, qué bien, sí, ay, esto también. Estoy escribiendo un guión de cine que Rita y Eloís han podido leer el tratamiento. Oh. Y alguna escena suelta. Y tú, así, ¿verdad? Alguna escena suelta. Y bueno, debo decir que cuando me lo pasó, me lo leí en el tren y estaba llorando. Llorando, oh, yo en también, el tren. Emocionándome. Wow. Te lo digo, o sea, parecía una loca, pero. Bueno, sí, totalmente. Es muy orgullosa. Piropazo increíble. Y tanto que lo es. Sí, sí. Pues, y lo agradezco mucho. Yo, sí. sin gente así a tu lado, no merece la pena hacer nada. Gente nocturna. ¿Sabes? No, pero es verdad, cuando tienes la oportunidad de que lo que escribes se lo puedas enseñar a alguien que te va a decir lo que piense de verdad, uh-huh, honestamente, y encima luego con esa misma gente, que además son tus amigos, puedes trabajar en esos proyectos, para mí es lo más cercano a la idea de compañía máxima, ¿no? De felicidad. A mí me gusta mucho también, que creo que lo sabes, que lo hemos hablado muchas veces, me gustan muchísimos directores de cine, muchísimos tipos de películas, evidentemente, pero si hay alguien que me interesa muchísimo es John Cassavetes. Sí. Que con su mujer Gina Rowlands y con sus amigos tenían, pues, él escribía los guiones, luego improvisaban, rodaban en las casas de ellos, uh-huh, en las casas de sus suegras, con sus amigos, que eran actores, y a veces no. A veces era gente que se encontraban por la calle o gente que se dedicaba a otra cosa. Y bueno, es un método y es un estilo que no es para todo el mundo, ni de verlo como espectador, las películas, ni trabajar en ello. Habría muchos actores que serían incapaces de trabajar en un proyecto de esas características. Pero a mí me interesa mucho, me gusta muchísimo eso. Creo que es complicado de hacer, muy complicado de hacer, pero a mí me gusta mucho eso. Y un poco es lo que... Tengo la sensación de que un poco hacemos. Bueno, tener referentes como Cassavetes y Rowlands es como una maravilla. Es que son... Sí, 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 sí. Son, además, a mí me gusta siempre mencionar a Rowlands en las películas, porque yo creo que ella, aunque no escribía ni dirigía, su importancia dentro de los proyectos en sí era increíble. Incluso en las películas en las que ella no participa. Sí, dejaba la piel nuevamente, sí, en los proyectos, exacto. Bueno, sí. Y lo que hace en Opening Night, mm-hmm, y en Una mujer bajo la influencia es las mejores interpretaciones en general que se han hecho jamás. A mí en Una mujer bajo la influencia creo que es uno de los personajes femeninos más alucinantes hechos en cine, ¿no? O sea, uh-huh, es, para mí es, bueno,
ella es como estar en el Olimpo, ¿no?, de las actrices. Y además lo hace de una forma que parece tan fácil. Tú ves ahora actores o actrices en según qué películas que luego ganan el Oscar y estas cosas, o les nominan o lo que sea, y dices, bueno, vale, lo hace bien, pero estás viendo, estás... Tú notas que están, el trabajo que están haciendo, sí. Y puedes ver qué le han dicho el director y puedes estar pensando en a qué clase de interpretación fue para hacer eso. Pero Gina Rowlands, por ejemplo, es como si fuera una flor que surge ahí, ¿no? Que brota, hace pop y sale ahí alguien, sí, que hace unas cosas que, sí, no es, eres incapaz de saber de dónde viene, sí, y por qué hace lo que hace, y es lo más efectivo de del mundo. O como la pareja de Fellini en también. Julieta Masina. Masina, ¿no? Fellini, otro referente que, sí, que de mis favoritos también. O sea, claro, sí, una cosa son tus referentes y otra cosa es que luego tú seas capaz de reproducir eso o incluso de acercarte. Yo siempre lo he dicho, a mí el director de cine que más me gusta es Buñuel, pero es que Buñuel es probablemente de los poquísimos directores, de hecho no se me ocurren muchos, que no tiene ningún tipo de sucesor. No, exacto. ¿No? Uh-huh. Un poco Carlos Saura lo intentó, ¿sí? Yo, uh-huh, espero que nadie se enfade, yo creo que no está a la altura. Saura. Es difícil estar a la altura de Buñuel, es muy difícil. Es muy difícil, es muy difícil. También está Bagda, el director, sí, polaco. Me gusta mucho este director. Sí, sí, a mí también me gusta mucho, pero también, sí, creo que es, tal. Bueno. A veces las mejores películas buñuelianas son las que menos de Buñuel pueden parecer. Sí. A mí, por ejemplo, siempre lo digo, me pasa con la película Inception de Christopher Nolan. Uh-huh. Yo creo que es una película de Buñuel con demasiado presupuesto. Ah, muy bueno, muy bueno. ¿Sabes? Y hay alguna película más. Hay películas a veces que tienen toques que dices, esto parece... Uh-huh. Pero es muy difícil de contener a Buñuel, por ejemplo. Entonces, al final uno tiene muchos referentes, que es por lo que empezaba todo. Uh-huh. Y bueno, que tú tengas referentes no significa que tengas que hacer algo parecido a eso. Sí, mira, justo que has dicho por lo que empezaba todo, hay un director francés que supongo que también compartes conmigo, que es Bertrand Tavernier, que también me, sí, gusta muchísimo. Sí, sí, me gusta bastante. Como Aujourd'hui. Sí, sí. También es una película que la vi en San Sebastián y que hay una escena que me quedé como petrificada. Es una de estas cine social muy potente, ¿no? Me quedé petrificada en el. Y estaba, tenía el Vigas Luna al lado, me parece, algo así. Era como, Dios mío. ¿Sabes? Aquello de wow. Vigas Luna, otro director a reivindicar, por cierto, ¿eh? Que sí, la gente no se lo toma en serio, y creo que es uno de los directores visuales, plásticos, mejores que ha tenido el cine español. Mejor que Saura. Y tanto, sí, sí. Lo siento por el pobre Carlos Saura, me encanta, pero... Sí. Va a parecer que lo odio de repente. No, no, pobrecito, es me encanta. También, joder, pero... sí, ¿no? Deprisa es la mejor película de cine kinky que se ha hecho jamás. Y tanto que sí. Mira, justamente el otro día en otro programa de radio de cine, en Radio 3, hablaban de Deprisa. Y justamente... Es que precisamente, sí, sí, o sea, sí, que la mejor película de cine kinky la haga Saura... Eso denota el talento que tenía ese tío. Exacto. Con Misael siempre estaríamos horas y horas hablando de cine, porque él es, pues, eso, como hemos dicho, un pop de ciencia, de cinema, ¿no? Y ahora, pues, pasando a... No, solo recordar un poco que Gente Nocturna está publicada, sobre todo en Ediciones Mutis, que es una editorial preciosa que la dirige Alberto Rizzo, que también es el director del Festival Mutis y que es también dramaturgo y director de teatro muy bueno, también maravilloso, y que también es un profesor de teatro. Y no, yo quería preguntarle a Eloisa, que ya lo sabrá mejor que nadie, si vas a estar en la Feria Literal este fin de semana que viene o no, Ediciones Mutis, para saberlo. Voy a decir que no. Vale, ¿tú vas a decir que no? Voy a decir que no, pero me lo estoy inventando. Vale, bueno, Alberto no me ha dicho nada. Entonces... Son preguntas que hacemos las periodistas que a veces comprometen. No, pero voy a decir que no, porque si no, Alberto me lo habría dicho. Sí, me lo habría dicho. Pero si no, no pasa nada. Hombre, sí, porque seguro me había pedido organizar algo. No os preocupéis. Entonces, si estáis en la Literal, yo estaré. No. Encantada también. No, que yo debo decir que es que no sé ni de qué estáis, no sé qué es eso. No, lo que sí vamos es a una estar... feria de literatura. Pero aquí en Barcelona. En Barcelona, miércoles, viernes, sábado y domingo. Sí, sí. ¿Y dónde es? Aquí. En San Andreu, en la Fabra y Quats. Ah, mira, pues donde estrenamos, sí, en el final de trayecto. Exacto. Pues no ¿qué tenía días? Ni... Viernes, sábado y domingo, del, 20, del 19, ¿no? El 21. Sí, vale. Bueno, yo no estoy. Uh-huh. ¿No pues... estás? No.
Pero bueno, yo creo que Ediciones Mutis tampoco va a estar. Luego le escribiré. Tú no te preocupes. Y si no, mirar las redes. Que no se preocupe, ya lo tendréis todo. Que no te preocupe, Eloisa, que después igualmente si estuvierais... Acabo de perder mi trabajo ya. No, en una... faltaría más. Ya lo pregunto igualmente a lo pregunta bueno, a Eloisa. Estoy bastante segura que no, pero si no, sí. Ya se lo hacemos, preguntamos a Alberto. Hacemos como un pequeño podcast y lo diremos vale, igualmente. Perfecto, ¿vale? Porque, pues... Sí, sí. Bueno, no, pues mira, pues yo, como decías antes, que lo he revolucionado todo inventándome cosas como ahora, por ejemplo, pues quiero revolucionar la radio también y te quiero preguntar cosas a ti, ¿puedo? Sí, claro que se puede hacer. Claro que se puede preguntar a la periodista en algún momento, sí, claro. ¿Qué me quieres preguntar? Mira, te quiero preguntar, porque ya que estamos aquí y estamos hablando de gente nocturna, más o menos, más o menos, porque hemos empezado a hablar de otras cosas, pero estamos hablando de gente nocturna, quiero aprovechar y preguntarte, a ver, tú has dicho que has visto la obra cuando se estrenó en 2019. Exacto. Pues yo también estaba ese día. Un día muy bonito. Claro. Yo también. Estaba el Llantiol. No te vimos a ti. El Llantiol estaba. Vale, bien, o sí. Bienísimo. Sí. No, pero mi pregunta es. Y luego tú has leído el texto, porque has dicho que lo tienes de referencia. Entonces, claro, hay diferencias entre el texto que se hizo en ese momento y el texto que se ha publicado ahora. Entonces, mi pregunta es, ¿qué opinas de los cambios? Los cambios siempre son a mejor. Y además, Isabel reinventa siempre, ¿no? Rehace bastante. Y a mí me gusta mucho cuando el director, el autor, rehace, ¿no? Tanto una pieza ya hecha como una película, que a veces hay el director's cut, ¿no? Y se hacen cosillas, como cuando retoma. Porque normalmente siempre se retoca a mejor, ¿no? Muy pocas veces se retoca a peor. Y en este caso... Bueno, hay que saber retocar, ¿eh? También. Sí, hay que saber retocar, pero normalmente como es tu novia, tu hijo o tu hija, tu novia, tu novio... Sí, pues normalmente sabes retocarla bien, sabes, ¿no? Retocarla bien. Y entonces, bueno, es una obra que está muy viva y que puede todavía evolucionar más o no. Pero bueno, podría ser, porque puede haber siempre una, dentro de 20 años que tú te plantees, bueno, voy a retocarla, como hizo Ana Carreras casi 20 años después de su camisa de Foc. O sea, que puede ser, ¿no? Y siempre será prácticamente siempre mejor, normalmente la gente que tenéis una evolución como la de Misael, que a su edad temprana que tiene como autor, como lleva ya un currículum alucinante de piezas, que esto también... pues esto es elogiable y es a tener en cuenta que mucha gente a tu edad lo tiene el currículum que tienes tú ya de piezas teatrales publicadas y escritas. Sí, sí. Que es eso, ¿no? Entonces, yo creo que estás evolucionando mucho del Misael San Roque que yo leí en 2019 hasta ahora, pues hay una evolución importante, ¿no? Sí, ¿Eloisa? Estoy de acuerdo. De hecho, a mí me gusta mucho. Era muy bonita, la primera versión. Y muy bonita. Fue muy bonito cuando fuimos al Llantiol, lo vimos que la estrenaron, luego la volvieron a hacer. O sea, realmente a mí me encantó la obra. Creo que es mucho más divertida de lo que mucha gente cree. Sí. Si bien tiene un cierto tipo de humor, evidentemente. Es un humor, pero, claro, un humor a lo mejor que no es para todo el mundo, pero... No, bueno, pero es más divertida de lo que la gente puede creer. Sobre todo leyendo el argumento y eso. Pero a mí lo que me encanta es cómo ha mejorado la prosa. O sea, se ha vuelto... Sí. O sea, más allá de que hay cambios, algún cambio en la historia, algunas cosas, ¿ok? Pero a mí lo que me encanta es la lírica de la versión actual. Como que la obra se hace gran como el Misael. Sí, yo se lo dije. Como el Blanche. Fue, y además fue un proceso... Totalmente. Muy duro, ¿te pero acuerdas? Es, o sea, me acuerdo muy bien, pues muy... Además, ¿te acuerdas tú que yo te dije, me da la sensación, después de que ya llevabas tiempo que no la habías, o sea, que llevabas un tiempo sin tocarla, la obra, y la volviste a reescribir partes y tal, y me enviaste cosas, y yo te dije, me da la sensación que mientras han estado en el cajón, los personajes han ido creciendo. Sí, me dijiste, ya. Sí, fue muy bonito eso. Y al salir, claro, los personajes han crecido, y tiene todo el sentido del mundo, porque claro, han pasado años entre el momento en el que escribiste la primera versión y el momento en que te pusiste a reescribir para publicar, y claro, no es que los personajes hayan crecido, tú has crecido, evidentemente. Pero, ¿sabes qué? Los personajes también. Y claro, eso me gusta. Yo creo que los personajes tienen una vida propia más allá de lo que el autor sabe o piensa de ellos. Los personajes de gente nocturna, están súper vivos. Están muy vivos. Totalmente. Y yo la veo también muy cinematográfica. O sea, también la veo. Es funcionaría, una pieza, ¿eh? Sí. También la veo en cine también. Sí, podría. La verdad es que sí. Yo creo también que casi todas las cosas se pueden
hacer en cine y en teatro y pueden funcionar más o menos. Hay algunas obras en concreto que no. Pero sí, creo que las mías sí. Aunque cuando hago... Yo, por ejemplo, cuando escribo cine o teatro, no tengo dudas nunca de si va a ser una cosa u otra. O sea, eso es casi lo primero que aparece ya es... ¿va a ser cine o no? Y depende de muchos factores. Ahora estoy pensando en Mamet, que también seguro que te gusta mucho, David Mamet. Me encanta, David Mamet, es evidentemente. Me gusta muchísimo, David Mamet, de verdad, tanto como dramaturgo teórico, como director, pero sobre todo me gusta muchísimo, sí, exacto, como teórico. Es que si, todo lo que leo de él, cuando él dice lo que debería ser según él el teatro, la interpretación, la dramaturgia, la dirección, siempre estoy de acuerdo. Sí, no siempre leo y digo, ostras, claro, es que es verdad, es que tiene que ser así. Uh-huh. De hecho, cuando estuve en Nueva York, fui al Strand Books y creo que lo único que compré fueron libros de David Mamet, porque además estaban insultantemente baratos. Gracias a eso los vas prestando y yo los puedo leer. Y exactamente, y gracias a eso Rita lo ha leído también. Truth and False era el que te presté. Sí, me gusta mucho David Mamet, pero yo me refería más a... Una vez me preguntó una persona... Bueno, no era una cosa muy seria, pero me dijo que si me había planteado pasar Rosita a cine y él a lo mejor buscaba que se produjera y no sé qué. Pero me pareció... Esto que decía Eloisa de que los personajes estaban en el cajón y han crecido. Sí. Yo creo que cuando tú haces algo de estas características, sobre todo en un caso como el nuestro, más o menos podríamos decir como el mío, en que somos gente que bueno, no nos ganamos la vida todavía del todo con esto, uno cuando escribe tiene que hacerlo porque le apetece. Uh-huh. Y uno tiene que hacer lo que quiere. Y entonces, tener que hacer algo si no tienes el corazón en ello, de momento es algo que voy a intentar no hacer. Entonces, cuando surge teatro, pues de momento Gente Nocturna es una obra de teatro. Exacto. Y un texto que se puede leer, y quien lo quiera leer lo tiene, y quien lo quiera representar, que me llame y a lo mejor lo hacemos. ¿Y tanto? Os hombre, recordamos @edicionesmutis en Instagram. Uh-huh. Os encontráis todos los libros. Sí, sí. Nosotros también ya sabéis. O podéis pasear por las librerías de Barcelona. Sí, tenemos donde está en la Calders. Y en Antinous. En Antinous está Rosita, sí, también estamos. Varias, bueno, hay varias. También está. Vamos a decir las zonas, sí, la Carbonera. Sí, también hay libros de Mutis. También en Madrid tenemos. En Madrid, si alguien nos escucha desde Madrid o desde Hostafrancs, también se oye luego, ¿no? A las 10. Si hay alguien de Madrid en Hostafrancs escuchándonos a las 11. En Hostafrancs, hola, de hecho, son las 11. Exacto. Buenas noches. No queremos impedir el sueño. No, pero estamos en la librería Yorick de Madrid. La librería Yorick es preciosa. Que es mítica y creo que están todos los libros de... En unas semanas estaremos en Madrid. Eso sí que es... Claro, Ediciones Mutis, de que unas semanas estará en Madrid en la Feria del Libro y estaremos haciendo unas presentaciones en diferentes sitios. Entonces, wow, eso, bien. @edicionesmutis para saber todos los sitios donde estaremos. Pues a lo mejor os enviamos a Gemma Castaigne, mi amiga actriz, para que estará ahí en Madrid y que vaya a veros y que haga unas... No sé, que se haga una foto con vosotros, sí, alguna cosa, ya veremos algo, claro, con Gemma. Fantástico. Genial. Muy bien, perfecto. Yo normalmente en la Feria del Libro siempre hablo con alguna autora italiana, Eloisa, justamente. Mira. que ¿Lo dices porque soy italiana también? Sí, también. El año pasado entrevisté a una escritora italiana, o sea que, a ver, vía teléfono, lógicamente, desde aquí, desde Barcelona, pero me gustaría, si pudiera trasladarme a Madrid para entonces, me encantaría ir. Es una Feria del Libro que me encanta, la de Madrid. Frankfurt y Madrid, wow. Muy bien, muy bien. Pues bueno, ahora, si os parece, ya pasamos a final de trayecto. Sí, vamos allá. Y Nasi, no sé cómo está. Ignasi Planas, ¿está por ahí? De hecho, estamos aquí todos mirando los teléfonos. Lo cual es súper poco radiofónico. Está en el metro. Vosotros os dejo, yo como no nos ven ahora mismo, yo os dejo que busquéis ahí dónde está. Yo busco dónde está Oscar Boix. Yo creo que ya está listo también, parece. Sí, ¿no? Va más o menos a estar a la hora que se supone que la gente empezaría a estar libre. El tema es que Ignasi está intentando que... llegar. Yo creo que a muy lo mejor nos gustaría mucho tener aquí todo por unos minutos. Todo por el arte. Todo por el arte. Hemos llegado arrastrándonos. Literalmente. Ya, Rita que se encuentra mal, pobrecita, está enferma hoy. Yo que me he caído con la bicicleta. Bueno, Rita. Misael, no sabemos qué le pasa, pero seguro que algo también le pasará. Resaca. Ya veo un poco de color que recuperado, Rita. Sí, gracias. Porque ves el trabajo de la productora, aquí se hace muy bien. Siempre muy me bien. Salvas la vida, si te das cuenta. Siempre. El ojo.
Muy bien. Ya, bueno, si empiezo a contar todas las veces que os he salvado la vida o la obra, creo que debería cobrar más, así que... Yo estaría de acuerdo, yo si pudiese. Yo te pagaría, ¿no? Claro, sí. Pero... Nada, sí, sí. Pero eso sí, te lo mereces. Sí, la verdad. Bueno, pues vamos a pasar a Final de Trayecto, que es una pieza que se ha presentado de Misael San Roque. ¿Cuándo la acabaste de escribir? ¿Qué dijiste? El aquí? 14 de febrero, no. ¿Te imaginas? Ah, pues lo sabemos. Rosita. Creo que se... No, ¿lo sabemos? ¿Lo pone? Claro, claro que lo sabemos porque me lo enviaste en cuanto lo acabaste de escribir. Pues mira, vamos a tener la fecha exacta, claro, pero bueno. Podemos mirar. ¿Ves? No es ¿ves como, eso es una buena productora? ¿Sí? Es que claro, este es pensamiento de producción total. Claro. Pero sigue, si quieres. No, no me miréis. Este silencio antirradiofónico. Yo dejo a Misael que explique lo de Final de Trayecto. Él le acabó de escribirla y de a poco después ya sabías que la ibas a presentar a Festival Mutis. Sí, o sea, la cosa es que primero fue un microteatro. Bueno. Mira, 24 de enero. Del 2023, ¿no? Claro, es la versión larga. Sí, claro, 2023. Claro. En el 2022... Claro, que eso no lo hemos dicho, que ha ganado dos premios Final sí, de sí, Trayecto. Sí, sí, no, claro, ahora lo decimos. En el 2022, uh-huh. En el Festival Mutis, sí. En el año 2022, había escrito esta pieza breve, que se llama Final de Trayecto, y duraba 10-15 minutos. Uh-huh. Se hizo una lectura dramatizada, bastante dramatizada, con, evidentemente, Iggy Planas, como siempre, y con los actores Alejandro Olla y Lara Guillén. Uh-huh. Y luego esta obra fue premiada por la Academia de Artes Escénicas de España, que es el jurado que entrega los premios de texto del Mutis. Y entonces pues me dieron el premio de Mejor Texto Original Breve. Muy bien. Entonces, en octubre de ese mismo 2022, fui con Alberto Rizzo, de Ediciones Mutis, evidentemente, fuimos al SILT. Porque Ediciones Mutis, ese año, fue el primer año que estaba en el SILT, que es el Salón Internacional del Libro de Teatro, que se hizo en el Centro Dramático Nacional. Muy bien. En el Teatro Valle Inclán. Y este año volveremos a estar. Y Ediciones Mutis tenía un stand allí y fuimos con los libros que había en ese momento. También se entregaban los premios allí, in situ, de también a Ana Torres por su texto Ara, que ganó a Mejor Obra Larga Original, y el Accessit a Ana Barceló por Apnea, que ya estos dos libros ya están publicados ahora. En aquel momento donde estaban Ara y Gente Nocturna y Rosita y La Abisma Inmigrante, y ahora ya está también Apnea. Y Apnea la pudimos ver en el Festival Mutis del año sí, pasado. Sí, exacto. Del 2022. Sí, también. Y fue el mismo. Fue como un viaje submarino total. Claro, nunca mejor dicho. Sí, claro. Exactamente. Y entonces, cuando estuvimos allí, y siempre lo agradezco, lo quiero volver a decir, sobre todo Aitana Galán y Nuria Gallardo, sobre todo Nuria Gallardo, nos tenían que entregar el premio. Entonces, Nuria tenía que hacer una pequeña presentación y quiso entrevistarse con Ana Torres y conmigo para preguntarnos cosas. Entonces ella fue la que me dijo que le había gustado mucho el texto, pues ella formaba parte del jurado, y que les había gustado mucho el texto, y me fue diciendo cosas, ¿no? Y entonces me dijo que porque no la hacía larga, uh-huh, la obra, y pensé, pues lo haré. Y la verdad es que luego fue bastante... fue un proceso bastante rápido, más o menos, porque esto fue en octubre y... Finales de octubre y el 24 de enero. No, tampoco me puse inmediatamente, no, estaba haciendo otras cosas. De hecho, acabando de pulir Gente Nocturna, claro, porque se había hecho una primera como primera edición, preedición, que fue la que se llevó al SILT, y luego se tuvo que hacer la que está ahora en las librerías y tal. Claro. Que es la versión ya. La edición terminada. La edición de ahora es edición noviembre 2022. Sí. Exacto. Exacto, fue después. Ajá. Y luego ya llegó las navidades y cosas de estas, tal, tal, tal. Hicimos en diciembre. Hicimos la presentación de Gente Nocturna en diciembre. Con lo cual tú te pusiste con Final de Trayecto, ¿qué? ¿En diciembre? ¿Enero? Más o menos. Sí. Y el 24 de enero también. Sí, porque también es una obra que... es una pieza larga. Dura, de hecho, una hora el vídeo que tenemos hora, de cuando decimos, ¿no? Dura una hora. Sí. Pero es muy sencilla, yo estoy acostumbrado a escribir cosas más largas a nivel páginas. Claro, y esta es de... sencilla.
porque la última palabra que se me ocurre pensando en el final del trayecto. Bueno, pero yo lo comparo con las otras cosas que hago. Y, no, desde luego, comparado con Rosita, por ejemplo. Claro, pero si te refieres sencilla en un sentido de. Puesta en escena y sí. Claro, sí, o sea, vale, okay, un solo decorado, un solo vestuario, perfecto, tres actores. En este sentido. Punto, es ¿no? Ahora, sí, una sola no música. Es una obra no, sencilla, no. Para nada. No, no, pero eso no me consta. No me percate a mí tener que decir si es sencilla o no. Es una pieza, yo la veo más. Cuando me gusta ese teatro de pensamientos, es una pieza que más filosófica, es una pieza más surrealista también, sí. Y también como pues un poco distópica también en este sentido, o sea, tiene muchas capas, pinceladas, muchas capas, ¿no? Y eso nos gusta también, esas reminiscencias beckettianas, ya. ¿Cómo no? Yo tengo que decir que la encuentro muy existencialista. ¿Será que sé que te gusta Camus? Entonces, claro, como lo sé, claro, ya estoy como prevenida y pienso, mira, todo el existencialismo bueno, que hay aquí. Bueno, y de hecho... Y Sartre, ¿no? Es que yo te iba a decir, para mí, en realidad, que precisamente tú me trajiste de París, me hiciste un regalo, bueno, varios, pero uno muy bonito, que fue unos textos de Sartre en francés, de teatro, y para mí la... Claro, Whisklos de Sartre. Bueno, yo lo he visto escenificado varias veces. Y además hizo en el Mutis. Sí. Le hizo una compañía en el Mutis hace un par de años, me suena. Y después también la vi con, bueno, Patricia Mendoza estaba, que es amiga mía, la actriz, que estaba interpretando Whisklos y la verdad es que es fascinante el texto de Sartre. A mí esa, claro, tres personas. Bueno, en Whisklos son cuatro, ¿no? Porque también está el mayordomo, el que entra y sale, que tal, y luego son las dos mujeres, las y el hombre, mujeres, ¿no? Pero, ¿el hombre? Sí, también había algo de eso. Evidentemente lo de Beckett, sí, yo sé que... Pero es que es imposible huir de Beckett, ¿sabes? Es imposible huir de Beckett. Pero también... Ni falta que hace. No, ni falta que hace. No, pero claro, pero tampoco quiero que alguien se piense que me lo he inventado yo, ¿sabes? Como no, o sea, evidentemente... Sí. No, es Michael Jackson. Claro, o sea, hay muchas cosas que incluso referencias muy sutiles que son... Mira, esto puede ser interesante para la gente que escriba o que esté empezando a escribir y no lo tenga claro. Muchas veces uno tiene que dejarse llevar y generalmente cuando haces algo sin querer, de forma subconsciente o inconsciente, yo diría subconsciente, por volver a Buñuel, a veces surgen cosas que le dan un significado a todo, que es como si compactaran lo que hay y le dieran cohesión y coherencia. Y, por ejemplo, en el final de trayecto hay un momento donde tiene mucha importancia, bueno, uno de los personajes se sienta en el suelo, se quita un zapato, lo tira, habla de los zapatos, y yo lo escribí en su momento absolutamente imbuido por lo que venía antes, por el background de lo que estaba escribiendo, por lo que tenía que ocurrir a continuación, inspirándome en... Es una obra en la que he querido hacer algún tipo de homenaje al clown y al payaso y al circo, de forma muy velada. Pero claro, luego me di cuenta de que esperando a Godot hay todo un tema con el zapato y con el pie al principio de la obra, y que es una cosa además recurrente durante toda la obra, y pensé, claro, es que ha surgido porque tenía que surgir. Exacto. Sí, entonces hay que dejar que se manifieste lo que aparece. Sí, sí, sí. No forzar para quitarlo, para ocultarlo. Entonces, claro, la obra es evidentemente beckettiana porque sin querer hay muchas referencias a Esperando a Godot y a Final de Partida, bueno, también, que me gusta mucho. Mucho. Y sí, la verdad es que... Pero, no se puede huir de los referentes. No se puede huir y muchas veces se enriquecen la pieza, tanto una Totalmente. Película como una obra de teatro, como una novela. Como ha pasado también con La amiga de mi amiga, una película maravillosa que podéis ver ahora en Filmin y que pasó por el DAF Film Festival, ha ganado varios premios y tiene muchísimas referencias a Romer. Ah, ya tenemos a... Ahí. Pues mira, perdona, Eric Romer fue un gran referente para mí y para Gente Nocturna. Pues muy bien, porque a mí me encanta también Romer. Bueno, es que Romer es importantísimo. Es importantísimo, y sobre todo la película del amor después del mediodía. Sí. Esa película, por ejemplo, me acuerdo de verla y pensar... Habrá gente a la que no le guste esta película, pero al que le gusta mucho o bastante. Y creo que eso tiene que pasar con casi todas las obras. Y pensé en su momento que Gente Nocturna sería ese tipo de obra. Te dejo un momento, Misael, hablando. Hablo. Sí, no te preocupes. Rita, ¿qué tal tu estómago? Bueno, Rita Ardiaca, que es mi actriz fetiche. Hemos hecho juntos Pues un montonazo de cosas. Un montón de proyectos, desde Amor Verdadero, Rosita,
Un ladrón. Bueno, de hecho, las auténticas hembras alfa de Benidorm. Que hice profesional ya fue contigo. Amor verdadero, sí, ¿verdad? Sí. En Mil Teatro Barcelona. Un susto tremendo en el cuerpo, pero sí. Pero ¿con 18 años tenías? 19. 19. Pues, hombre, a ver. Espera, cuidado. 19 años y ya estaba ya. Sí, sí. Estaba ahí. Bueno, y ahora llega mi otro actor fetiche también, con el que también he hecho 45.000 proyectos, que es Iggy Planas, que por fin lo tenemos. Tenemos aquí a Ignasi Planas. No exageren tanto. Desde Santa Coloma, ¿no? ¿O de dónde vienes? Pues vengo desde Nou Barris. De Unido. Mira, de Unido. Mi barrio. Sí, sí, sí. Pero es el único que ha entrado con su propia banda sonora, ¿eh? Sí, claro. En el tema de Star Wars. Star Wars. Y además has entrado, sí, sí, por todo lo alto, como las estrellas. Como debe ahora ser. Casi desmonta el chiringuito. Bueno, es que no pero ahora. Sí. Pues si bueno, queréis, no sé. Mira, siempre me pasa lo mismo. Siempre tienes el micro tonto. Tengo el micro. No es el micro. ¿Lo tienes bien? Creo que solo los auriculares. El micro bien, porque nosotros te oímos. Vale. Bueno, y si los auriculares no, pues coge los otros. Exactamente. De nuevo, otro momento especialmente radiofónico. Gracias a todos por seguir escuchando. Qué pena que nadie esté grabando, porque estoy aquí yo quieto mientras está todo el mundo tocando los cables. Es una escena, o sea, esto lo pones en una película o en una. Tú di solo que corten y a positivar. Si puedes ponerte, también hacemos aquí. Ahí, que se te vea. Exacto. Muy bien, muy bien. Pues nada, Ignasi, además también Ignasi Planas, Iggy Planas, ha venido ya diversas veces aquí también a Ona Cultural, acompañando tanto a Misael San Roque como también algún día que vino también para colaborar en Ona Cinema, y siempre súper bien recibido. Bueno, sobre todo te agradecemos que hayas venido desde Nou Barris, que es prácticamente el otro extremo de la línea azul. Bueno, más allá hay dragones. Exacto, más allá hay dragones directamente. Muy bien, pues ahora seguimos hablando de final de trayecto. Ahora, sobre todo con Rita e Ignasi, que me gustaría hablar desde el enfoque de la interpretación de la pieza de Misael. Vale. Pues quien quiera que yo he hablado. Ay, por Dios. No sé, a nivel interpretativo ya te digo. Creo que ya lo dijimos la otra vez que. Pero hay oyentes nuevos ahora. Bueno, sí. Obviamente para los oyentes nuevos que no nos escucharon la última vez. Sobre todo los de Ostafranks, que para ellos son casi las 12 de la noche. Verdad, muchas gracias verdad. Por seguir escuchándonos a estas horas de la noche. Exacto. Disculpen, es que voy con el horario cambiado. Canario. O sea, horario canario y Andifarita, y yo con Escolting Andifarita. En directo nos está escuchando ahora mismo también Ostafranks, pero después he entendido a partir de las 11. Claro, pero a mí me hace gracia. No hacemos distinciones, Ostafranks diurna, Ostafranks nocturna. Todo Ostafranks nos mola. Ostafranks nocturna. Es muy interesante, sí. Vamos a, sí, sí. Vamos hecho, a descubrir bares de Ostafranks. No, en la obra, cuando dice esta no es mi estación, pondrá Ostafranks Station. Perfecto, bueno, perdón, estamos. No, es para que cogieras aliento y. Sí, sí. Sí. No, bueno, a ver, ya te digo, un viaje como tal, en el cual, pues. Pues bueno, siempre vas descubriendo cositas nuevas, lo vas hablando con la gente, dices, hostia, ¿cómo? ¿Cómo has podido? O sea, ayer, creo que fue el sábado, hablando con Misael sobre una teoría que me monté, porque claro, cada uno también se monta sus películas para darle un poco de. No es que la obra no tenga sentido, pero un poco. Pero le buscas también tu pero un propio poco sentido para llevártela a tu terreno y que te sea un poco más sencillo el hecho de afrontar la obra. Y lo hablaba con Misael y le decía, no, porque para mí esto es así y así. Y me decía, hostia, pues como teoría está muy bien. Yo no la he visto, pero que es muy, muy solvente y muy aceptable como teoría. Mira, esto que dice Ignasi vuelve a ser eso de que los personajes pueden tener una vida más allá de lo que el autor se imagina. Sí. A mí es una teoría que me encanta. Tengo un montón de teorías de libros donde hay personajes que los autores no tienen ni idea de lo que está pasando ahí. Yo tengo un montón de ejemplos de esto. Y me encanta que Ignasi también, desde un punto de vista del actor, pero también lo esté pensando y lo esté diciendo. Me gusta mucho. Es que el autor es la persona que menos debería hablar de la. De su propia obra. Claro, de hecho, no sé por qué te hemos invitado. Porque si no, para dar empaque. Va muy bien recibir los autores. Claro. Mira, justamente la anterior pieza no podíamos invitar a la autora porque es una autora alemana que estaba ahora mismo en Nueva York, o sea, era imposible. Oh, pues. Y la verdad que siempre es un placer poder recibir también a los autores para que puedan hablar de su texto. Yo soy mucho de tener ahí los autores, autoras, ¿no? Y cuando, sobre todo cuando coincide con el papel de dirección, que también es
muy interesante cuando hay la doble basán, ¿no? La doble vertiente. Y Rita, comenta tú, porque tú además recordamos otra vez que ella ha ganado el premio a la mejor actriz en Festival Mutis por el final de trayecto. Enhorabuena. Muchas gracias. Una agradable sorpresa. Muy agradable sorpresa, pero me pilló De sorpresa. No tiene las sorpresas, ¿no? Es que yo iba muy tranquila, me acuerdo. Fue una grata sorpresa, la verdad. Sí, o sea, total, pero ilusión. Claro, fue como, ok, vale, ahora tengo que salir, decir cosas, pero sí, no, fue súper guay, la verdad que estoy súper agradecida. Y tú eres actriz y no tienes problemas a hablar en público y esas cosas. Bueno, a ver, el vídeo, no sé por qué me grabaron diciendo gracias, como 50 veces, bueno, así que queda claro que estoy muy agradecida por este premio. No, la verdad es que sí. Además, creo que era mi primera vez como participando 100% en el Mutis, porque siempre he estado como en el off, o he hecho lecturas dramatizadas y tal, y la verdad que ha sido como, ole. Llegar y besar el santo, ¿eh? Por todo alto. No, y además me hace mucha ilusión haberlo ganado con Raquel, porque yo... Raquel es el personaje. Sí, perdón. Sí, perdón. No es su doble... Es otra personalidad. Que un poco... Claro, al final, siendo tu personaje. Sí, a ver, sí, está ahí, hay una parte de Raquel en mí. Pero sí, porque me acuerdo que lo pillé un poco con susto al principio, porque también es verdad que la primera lectura de este guión lo hice entre escena y escena en un bolo. Entonces yo iba leyendo y pensaba, bueno... En plan, me estaba gustando mucho el texto y pensaba, pero ¿cómo voy a hacer yo a esta señora? Como, porque si haces una lectura así a lo tonto, te puede parecer como muy simple, muy... No porque sea simple, sino porque es como, bueno, pues esta es la que menos Me refiero a Raquel, no a la obra. Tiene un poquito menos de texto. Claro, ¿no? Y ya no por texto, sino porque pues a lo mejor ella tiene algo como más, está centrada en algo y los otros sí que, no sé. Sí, su texto es más repetitivo, quizás. Claro, ¿no? Lo ella mío es, reitera y estoy piquipala, ¿no? Con lo mío. Y, pero claro, pero es que no es sencillo, no es una sola capa, es... Tiene, bueno, como cualquier obra, ¿no? Pero es verdad que a mí me daba miedo que pudiese parecer muy simplona, una Raquel muy poca cosa, y no sé si lo habré conseguido, pero yo creo que hemos estado, y que todavía falta, creo, ahora que volveremos a hacer otro bolo, le puedo sacar más cosas, puede, ¿sabes?, encontrar más matices, más porqués, no sé, más respuestas, no sé cómo decirlo, pero sí, la verdad que estoy muy contenta de eso, de haberlo ganado con Raquel, porque... No sé, porque lo estoy disfrutando mucho y me da mucho susto. Y aparte que Raquel, pues lo bonito que tiene es una madre, ¿no? Que está sufriendo mucho porque está en como una especie de bucle buscando a su hijo, ¿no? Una y eso espera, es muy muy bello también, ¿no? Sí. Es tristemente bello, ¿no? En este sentido, pero también el encanto de Rita hace que, vale, pues a lo mejor es un personaje que tal vez estaría muy muy triste, pero que te da como una luz, ¿no? Una magia. Sí, sí. Bueno, ella tiene mucha esperanza y es como un sube y baja, no sé, como una montaña rusa. Esto no, venga, pues a lo siguiente, venga, y se agarra ahí. Exacto. Y bueno, no sé, creo que es muy bonito. Es el personaje más entrañable de toda la obra. Exacto. O sea, claramente, es el punto de luz de la obra, totalmente. Sí, exactamente. El que ternura. Nos trae, claro, el que nos trae la ternura, que nos trae la dulzura, que nos trae todo lo bonito. De hecho, mi frase favorita del texto la dice Raquel. Absolutamente, sí. Y es lo que decías tú, yo creo que el hecho de que lo haya hecho Rita, el papel... le ha dado al personaje una dulzura y un candor que no tendría el personaje si a lo mejor fuera una actriz más mayor o que tomara el personaje desde otro sitio, ¿no? Yo creo que... Bueno, se podía tomar mucho desde la angustia este personaje. Exactamente. Desde la desesperación. Te podías ir a algo más fácil, pero yo creo que precisamente lo que conseguimos con Rita es que fuera el personaje dulce, fuera eso que decía Eloisa de la luz, ¿no? De, sí, esa luz. En la obra, y es verdad, ¿no? Y además, bueno, como luego ella es la que organiza al final, bueno, no queremos hacer spoilers para que la gente venga, pero tú que la has visto, Laura, cuando ella al final tiene como que organizar esa puesta en escena para que ocurra lo que tiene que ocurrir y tal, y en esos momentos yo creo que están fantásticos los tres, pero... Sí. Pero esa escena Rita está muy bien, crees, ¿no? O sea, como que es un poco la que pone cordura dentro de esa situación caótica. Es que es la madre. Claro. Ya está. Claro. Es que es la madre. Mm. Este es el tema. Justamente ese es el personaje que tiene. Y de hecho, a mí me gusta mucho que sería fácil imaginarnos que el personaje de Raquel fuera un personaje de más edad. Y a mí me gusta mucho que sea joven, que sea Rita, porque también un poco es como subrayar que el tema de ser madre es
es como más allá, no es solo un tema de ser edad y eres madre porque has estado mucho tiempo con tu hijo, porque has vivido una serie de cosas, sino también como que es algo innato, algo que hay un tipo de cuidado, un tipo de amor, un tipo de cariño que es como que solo las madres pueden tener, ¿no? Y la esperanza, ¿no? Es eso, la esperanza de ¿no? O sea, ¿cuándo uno deja de buscar a su hijo? Si eres una madre, nunca. Entonces, claro, el personaje tiene ese optimismo esperanzador que es lo que hace precisamente que tenga esa luz de la que hablábamos. Es eso. Y a mí me gustó mucho. Y me gustó mucho a ella cuando hiciste la lectura dramatizada el año pasado. Tenemos a Oscar Boix. ¡Oh! Hola. ¿Qué tal? Preciosos. Bien. Mira, estoy parado en un restaurante. En una cafetería cerrada. Sí, cerrada, y estoy ahí para poder hablar. Y tienen razón, el personaje de Rita es luz. estaba atento. Tenemos razón, Oscar. Claro, es que es luz en el momento. Hay un momento que mi personaje se da cuenta de unas cosas y me pasó en el otro montaje que no estaba preparado y me salió una lágrima. Sí. Gracias a Rita. Sí. Qué bonito. Es que es verdad que tú y yo tenemos momentos que nos miramos mucho a los ojos, estamos muy conectados, no sé. Sí. Porque hay un momento, hasta incluso hay un momento muy bonito que me sale una sonrisa de gilipollas, que yo no sé si tiene que salir la sonrisa de gilipollas, pero me sale, porque es que cuajo con ella. En el momento, hay un momento de un reloj y pasa algo. Sí. Y en ese momento me quedo mirándola porque ella me intenta explicar que lo que dice ella es verdad, porque es la madre, la que, ¿no? Lo que antes ha comentado a Elo, me parece que ha sido, que has comentado, Elo, que hay un momento que la obra parece de una manera, pero es que es verdad, ¿no? Que hay como una cosa muy, muy fiable, aunque sea una obra basada por Beckett y por cosas, hay cosas que nos pueden pasar a todos. Bueno, sí, ¿no? En eso estoy de acuerdo. Creo que es una obra, aparte de muy bonita, muy bien escrita, pero sobre todo sentimientos universales. Trata de sentimientos universales. Sí, y da igual lo muy extraña que pueda parecer en ciertos momentos, pero todos llegamos a sentirnos identificados con alguno de los personajes, sino incluso con todos los personajes en algún momento de la obra. Y a lo mejor con todos, pero de una manera totalmente distinta. Y además en momentos diferentes, porque tú a lo mejor en un momento te sientes identificado con un personaje y luego te sientes identificado con otro. Y yo creo que esta es la grandeza del arte. O sea, cuando estamos hablando de arte, no podemos hablar de otra cosa que no sea esto, sea teatro, sea lo que sea. Y además con Iggy hay momentos que yo tengo magia. Ahí quería hablar mi personaje. Bueno, hay momentos con Iggy que me acuerdo los primeros ensayos, Iggy, que nos partíamos el ojal. Sí, bueno. Era en plan como, vale, no, voy a tener que acostumbrarme a esta cara de esta persona en esta circunstancia, porque no puede ser así. O sea, no puede ser que tengamos que darnos la pelota el uno al otro y nos estemos descojonando al tercero o al cuarto pase de pelota. No, para eso la repetición hacía eso, ¿no? Porque como tenéis esa parte clownesca, para eso se ensaya. Pero con esa parte clownesca a mí me gusta mucho, por ejemplo, el momento en que estáis los dos. Y también me gusta mucho, es que no quiero hacer spoilers, ¿no? Pero la escena del final cuando estáis ya... Al final. Ya cuando es el final del final del trayecto. En ese momento estáis muy compenetrados y un poco lo que hablamos antes, ¿no? El subconsciente, ¿no? Que también lo hablamos ayer en el ensayo, ¿no? Cuanto más se deja uno llevar por lo que sea, sin pensar, sin intentar tomar la rienda, ¿no? Eso lo decía precisamente David Mamet, lo comentaba, ¿no? Que a principios de, creo que fue en la Primera Guerra Mundial, había muchísimos aviones que los pilotos morían cuando el avión fallaba porque los pilotos intentaban enderezar el avión y no lo podían hacer, y entonces al final acababan estrellándose y muriendo. Y con la invención del paracaídas, cuando los pilotos tenían un problema y saltaban con el paracaídas, veían que el avión, si tú no lo tocabas, él solo remontaba el vuelo por la inercia del aire, del viento, bueno, no sé, no soy ingeniero, pero algo así, ¿no? Y Mamet utilizaba esta metáfora o esta analogía para hablar de que muchas veces cuando intentamos forzar o coger o buscar respuestas a las cosas, es cuando peor lo haces, ¿no? Cuanto más te dejas llevar es cuando más funciona. Y en esta obra, de final de trayecto, los momentos más bonitos son cuando los personajes se dejaban llevar porque estaban muy compenetrados, porque teníais el personaje muy bien pillado... Son solo
tres personajes, con lo cual era fácil hacer migas entre ellos rápidamente, y precisamente creo que la gente, lo que se pudo llevar la gente que vino a ver la obra, fueron esos momentos. Es que yo creo que esto que estás diciendo es lo que le pasa al público también viendo la obra, porque tú estás ahí. Claro, yo cuando vi la obra la primera vez, realmente ya fue en el estreno, porque no había podido verla anteriormente, no había visto ensayos ni nada, y entonces, aunque ya la había leído, pero era la primera vez que la había representada, y tengo que decir que creo que es un poco lo que le pasa al público también, que es como, si estás demasiado intentando entender lo que estás viendo, quizás no lo disfrutas tanto como si simplemente te dejas llevar y confías en el universo que te estamos presentando, que te estamos como poniendo ahí delante. Entonces tú confías y ese es el momento en el que realmente disfrutas la obra, y las explicaciones ya llegarán. Luego ya lo entenderás, pero no intentes forzarlo desde el principio, qué significa esta frase, qué significa, no. El fluir, el dejarte llevar, yo creo que te lleva luego a realmente a experimentar. No, claro, justamente es lo que digo. No, Elo, lo has definido muy bien. O sea, nosotros te vamos a dar una serie de piezas, tú haz lo que quieras con ellas. Sí, pero también no tendrás que poner tus piezas, pero monta el puzzle cuando quieras. Exacto. Sí, y además, sabes que no hay prisa. No hay prisa. Uh-huh. Bueno, es que el otro día hablábamos con Bea Murciano, que también es de Mamo Teatra. Sí. Hola, Bea. La autora y protagonista de Las Auténticas Hembras Alfa de Benidorm. No vive en Sants o no está Franz. No, vive en Sants. Ella es de Sants. Pues, o sea que, entonces, de hecho, ¿no vive en la parada de metro de Ostafrán? Seguro que nos está escuchando. Y si no ahora, a lo mejor nos escucha. Pero hubiera sido mágico. Pues eso, justo lo... De hecho, aunque se mude. ¿Qué dices, Oscar? ¿Qué dices? Que nos escuchará a las 12:15 en Radio Estafranc. Claro. Es que... estamos a tope con la gente con que nos escucha en Ostafranc a las 12 de la noche. Vamos a llamarnos Ostafranc Teatra. Ostafranc Teatra, qué bonito. Recuerdo que donde estamos, el edificio expreso, es de Ona de Sans. Sí. Ya, perdón. Santa, me queremos mucho a Ona de Sans. Decías antes que hasta ahora no te han dicho nada de dirección, pues hoy es el día. No, la verdad que somos radios hermanas, radios que nos queremos mucho, y por eso ahora estamos colaborando tanto en tanto la Ona de Sans con Radio Ostafranc. Recordamos que los directores también colaboran mucho entre ellos y estarán encantados. A nosotros lo que nos hace gracia es que sea por la noche. Claro. Somos gente nocturna. Gente nocturna, ¿vale? Claro. Nos hace gracia eso. Eso tendría que haber sido como la película Solos en la madrugada, o Elígeme. Cuando hagas Ona Cultural Nocturna, ¿sabes? Sí, claro. Sí. Ahí estaremos los primeros. De hecho, los únicos, porque todo el mundo estará durmiendo. Live from Ostafranc. Exacto. Que no, Sans. Bueno, pues, joder, bueno, Sans. Ostafranc en las Ostasans. Muy bien, pues, Oscar, ¿ens vols dir alguna coseta més? Sí, que voy a recordar, ya sabes que yo soy pijiguero con esto, recordar que es el 2 de junio. Ah, sí. Ahí vamos. A las 9:30 de la noche. Una hora muy buena para un sábado. Está muy bien. Es un viernes. No, es un viernes. Disculpad, un viernes. Y luego ya. Mejor aún, porque al día siguiente. Friday, I'm in love. Exacto. Claro. Y recordar también en dónde se hace, ¿no? Porque en si el no, la gente se irá bueno, Ostafranc, lo hemos dicho, ¿no? Claro, lo hemos dicho, se irán hasta Franc, joder, no. No, es el Gòtic, el Rai està a Ple Gòtic, Born, està molt ben ubicat, i a més, s'ha fet més famós des de que la senyora, meravellosa senyora, Susan Sarandon, que ara tinc una connexió amb ella, des que ha vingut aquí, estic molt contenta. Com que tens una connexió amb ella? Doncs que ens enviem missatges i és un encant. Amb Susan Sarandon? Sí, una meravella de persona. I per què hemos estado hablando de gente nocturna, hablemos de Susan Sarandon todo el rato, es la actriz favorita de mi hermano, le mando un saludo a mi hermano, que por cierto indica que vino a grabar la obra, por cierto, y es su actriz favorita, Susan Sarandon. Doncs a Susan va fer una foto meravellosa. Sí, del Rai. Sí, lo vi. O sigui que, sobretot, que s'ha donat més a conèixer i que aneu al Rai a veure aquesta meravella. Final de trayecto. Que, por cierto, el Rai, que està en carrer Carders 12, exacte, al principal. No confoneu amb Calders, Calders, que és molt típic, que són professors. No sé, que Susan s'equivoque i... I altra cosa, per la gent que venga, és una puerta muy pequeña y pone Rai. Sí, una puerta muy pequeña. Ubicaros. Vale, sí. I, bueno, nos seguís, @mamutteatre, @misaelsanroque, @rita_ardiaca, el teu, @iriplanas. I Òscar?
arroba Oscar Bosch guión bajo actor. Exacte. Muy bien. Como si llevara las redes. I també des d'aquí, doncs, arroba una cultural. Arroba una cultural. Arroba la Clem Cultura i l'arroba la Clem Sec, que farem moltíssima promoció de la peça. I arroba Susan Sarandon. Hombre, eso, por favor. I arroba Radio Safrans. Exacte, i arroba... Quedas invitadíssima cuando quieras a ver todas nuestras obras, todas nuestras cosas. Ven a dormir a nuestra casa, o sea, lo que te haga falta. Risotto. Te hacemos risotto. Exacto. Yo sé, lo que quieras. You are invited, Susan, you know. Yeah. Okay. Claro, que, que no, no me ha entendido, por eso no viene. Porque... Imagínate que de golpe entra en directo Susan Sarandon, nos cagamos. Bueno, yo no quiero decir, pero, o sea, ¿hasta qué punto estarías dispuesta a cambiar el, a Rita personaje, por... el personaje de Raquel? A cambiar a Rita por la Malud. A toma por saco. No, porque Rita ha ganado el premio del claro. Mutis y Susan Sarandon solo ha ganado un Oscar. Exacto, solo ha ganado, o sea, a ver, solo uno. O sea, a ver. De teatro esta chica no sabe nada, ¿no? Claro. Nos quedamos a Rita. Entre un premio del Mutis y el Oscar, lo tengo claro. Bueno, ya estamos arribando a la hora de acomiadarnos. Estamos llegando a la hora de despedirnos. Por cierto, una cosa muy importante, que esto lo ha instaurado Oscar Bosch como colaborador, que es 30 segundos, ¿no, Oscar? Explica. Sí. 30 segundos par vendrás, ¿no, Lobra? Sí, y cuando pasen 30 segundos me oirás cantar una canción hortera. O sea, tienes 30 segundos porque luego canto. Vale. Te toca, vale. A ti, en 30 segundos sí. Eres... No, no, tú que eres la productora. No, no, ¿qué dices? Director, estamos, venga, perdiendo, mójate, tiempo, chicos. Vamos allá, 30 segundos. ¿Qué tengo que decir? ¿Alguien cuenta? Tienes 30 segundos para vender la obra. Yo cuento. Véndenos. Vale. Final de trayecto es una obra sobre la gente que piensa que hablar del tiempo es algo intrascendente y secundario. Es una obra sobre la espera y, por lo tanto, la esperanza, y sobre el paso del tiempo y cómo el tiempo no tiene por qué ser necesariamente una línea recta, ni siquiera tiene por qué ser una línea. Y sobre todo es un gran homenaje al clown, a Samuel Beckett, a la música de Henryk Górecki y a la tradición. Y a las estaciones de trenes, que siempre son punto de llegada y de partida de muchas cosas, ¿no? Vale, y es una obra para sentir un montón. Es súper emocionante. Yo me quedaría con esto. Si tuviera que quedarme con algo, es súper emocionante. Para llorar, para reír, para preguntarnos cosas sobre la vida. Es una obra muy existencialista, lo he dicho antes. Para preguntarnos cosas sobre nosotros mismos. De verdad. Es que lo tiene todo para reflexionar y sobre todo para disfrutar. Es ahora ahí que realmente puedes ver algo que dices, mira, esto es algo diferente. Muy bien, muy bien. Ante todo, Final de Trayecto es un juego en el cual, pues, el público viene, nosotros les entregamos una serie de cosas y entre todo vamos a montar ese universo y lo disfrutaremos. Lo disfrutaremos entre todos, ¿cómo no? Pues muchísimas gracias, equipazo. ¿Dónde está la canción? Rita, ¿quieres decir algo más? ¿No está? Estoy muy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros. Bueno, y Rita ha ganado un premio gracias a esta obra. Todo se ha dicho. Por eso no habla ya. No te he cortado con la música porque ha sido medio minuto cada uno. Muy bien. Vale, pero ¿dónde está la canción hortera? Nosotros la queremos oír. Venga, sí. La de Eurovisión. Pero la canto yo, ¿eh? Sí, claro. A ver, si no sabemos cuál es. Si cantas una que conocemos, a lo mejor te acompañamos. No, es una coña de compañía que me vais a entender perfectamente. Vale. Pues cántala. Meravigliosa criatura. Lolai, lolai, lo, ya está. Okay. O sea, yo sí creo que lo hemos pillado todos. Y además, una canción en italiano era por Eloisa todo. Era está todo claro. Por mí, absolutamente. Lo hemos entendido. Maravilla. Maravillosa maravilla, canción. Maravilla. Ha sido maravilloso. Muy bien, don Oscar. Ya nos acomiadem de tú. Yo os quiero mucho, cariños. Que nosotros. Mucha mierda. Nos vemos. Y que luego os llamo. Vale. Petonets. Chao. Ah, bueno, espera, abans d'anar-te'n, Òscar, tenim pendent tu i jo, tenim pendent l'Òscar Boix i jo fer un podcast post-Eurovisió, que... Sí, que el fem després, no? Exacte. Per això és post. Molt bé, aquesta nit el fem, exacte. Vale. Molt bé. Vinga, petonets. Petó. Adéu. Adéu. Molt bé, molt bé. Doncs...
ja ens acomiadem amb aquest equipàs, amb el teatre. Ha estat una hora i mitja meravellosa que hem passat amb vosaltres. Hem passat una hora i media meravellosa aquí con Misael San Roque, Eloisa Fantovani, Rita Ardiaca, Iggy Planas y Oscar Boix por el teléfono. Mamut Teatre, Ediciones Mutis también, porque hemos estado hablando también de esa maravillosa editorial que lleva Alberto Rizzo y que también Eloisa Fantovani forma parte de ese equipo hace poco y que ha hecho subir muchísimo a la editorial también. Y como no, también a Mamut Teatre, que ya haciendo también formando parte. Y enhorabuena, compañía, por esta maravillosa final de trayecto que podremos ver el 2 de junio en el RAI, este local precioso. El RAI, el nombre de RAI es RAI Associació, y está al carrer Carders 12. Número 12. Molt bé, al barri. Està al gòtic. Costat, sí, està al costat de Jaume I per allí. Exacte, tenim molt a prop el metro de Jaume I, també Urquinaona, sí. Bueno, està per aquella. La Rambla del Born, el Mercant del Born. Exacte, Gòtic Born, I a més descobrireu un local preciós que aneu al teatre, aneu a veure una peça de teatre i després podeu estar doncs ballant, prenent alguna cosa. Pizza també hi. Menjar una miqueta. Sí, a part de la sala de teatre també hi ha com bar i tal. És molt xulo. I és com com una mena de ciutat artística, i us ho convidem molt a que hi aneu també. O sigui que descobrireu Final de Trayecto, aquesta peça meravellosa de Misael San Roque, i us convidem a que descobriu també l'univers d'aquest dramaturg i director. Doncs, moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Laura, com sempre. Laura. Un plaer molt gran. I ja ens acomiadem de nosaltres, aquí Laura Clemente, La Clen Cultura, Ona Cultural, Ona de Sant, Ràdio Hostafrancs, com ha comentat molt bé la Eloisa, ens escoltareu en horaris nocturns de dilluns a dimecres a Ràdio Hostafrancs, també, i després en podcast, a iBooks, Spotify, etc etc. Fins ben aviat, oients, us estimem molt, ja sabeu, com sempre, recolzant la cultura al màxim, recolzant autories locals i també cinema, literatura, etcètera, etcètera, i també parlant d'altres coses de societat, salut i tot l'altre. I és que la cultura, el teatre, és també salut. Això sempre ho dic, que és imprescindible per viure, i sense la cultura no podríem existir. És el leitmotiv d'Ona Cultural. Passem a la publicitat i de seguida estarà amb vosaltres un altre equip. No sé si ara vindrà el del presente, se llama Mujer, o si serà un altre equip. Fins ben aviat, Laura Clemente. Adeu!